Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia Ocaña y estoy acá para ayudarlos a aprender español. Hi everyone, if you're new to my channel, my name is Virginia Ocaña and I'm here to help you learn Spanish. Yes, this is a complete Spanish course. It's not a tutorial. Yes, I won't just be teaching you one aspect of the grammar or vocabulary. We're going to go step by step, the way we do at language schools, and I'm using the book Aula Internacional 2. This is level A2. We already finished level A1 2 days ago, so there's a complete playlist for that. I suggest that you go and have a look. And we are now using the book number 2. So I've adapted the curriculum a little bit with my slides, but I follow almost the same exercises that we do with this book. This book is used in the most important language schools here in Europe, so I suggest that you buy it. You have the link below, or you can get my slides also with the answers of the exercises. That is, it's very convenient. Hoy vamos a aprender una clase muy importante. So this is lesson number 2 of unit 1. If you missed yesterday's class, I suggest that you go back and watch it today. It's important. We're going to see a very controversial topic in Spanish. Yes, desde hace y desde hace. Okay, vamos a ir con la clase número 2. As you know, now I'm speaking Spanish in this level. Yes, because you have to get used to Spanish. Yes, esto es clase número 2 de la unidad 1. ¿Qué vamos a ver hoy? Desde hace y desde hace. Vamos a hablar de duración. Vamos a hablar de hábitos, cómo aprender español y el verbo me cuesta. ¿Sí? The lessons are 20 to 30 minutes max so that you learn a little every day and it's not too overwhelming. Yes, remember that you also need to practice speaking. This is the only thing that we cannot do here on YouTube, but if you go to my website and have a look at the links below, I invite you to join our events, our conversation class. We had just a conversation class today. We have another on Thursday. Next week, we have 2 events. So I suggest that you go and have a look so that you can practice your speaking because that's the only way that you will see results. Yes, otherwise, it's just like watching workout videos without really moving your body. You will not see results. You can learn all the grammar that you want, but to see results, you need to speak. Otherwise, you're learning in a very old-fashioned way, like they did in the past, and it's not very efficient when you travel and you need to communicate. ¿Sí? Bueno. Hace 2 años que estudio. Vamos a hablar de duración. Fíjate en las cosas que ha hecho Naomi desde el año 2005 hasta la actualidad. Actualidad es current times, is nowadays, ¿sí? Y vamos a completar las frases. Entonces, acá tenemos la línea de tiempo de Naomi. 2005, primer día en la escuela de español. 2008, Pepe y yo nos trasladamos a Madrid. 2010, empiezo a trabajar en una empresa de informática. Actualidad, hoy. ¿Sí? Entonces, Naomi estudia español desde... Ta, ta, ta. Miremos acá. Primer día en la escuela de español. Entonces, y acá tenemos el año. ¿Sí? Intentemos pensar y completar. Hace, ta, 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 años, years, que vive con Pepe en Madrid. Entonces, 2008, 2009, 2010, 2011. ¿Cuántos años? ¿Sí? Trabaja en una empresa de informática desde hace t -t -t años, years, acá. Empresa de informática. Entonces, 2010, estamos en el 2022. ¿Cuántos años hace? Desde es el punto en el tiempo, is the point in time, ¿sí? Es el año, el mes, el día. It would be in English, since. We're speaking about duration. Entonces,
desde ese initial point in time, desde. Lo tenemos acá, ¿sí? Hace es el número de años, días, horas. So, hace would be like English for. It counts the years, the days, and the hours, etc. ¿Sí? Por dos años, por cinco, perdón, hace cinco años, hace cinco minutos, hacen dos meses. Desde hace es muy similar, es número de años, it's pretty much the same, desde hace, hace, ¿sí? Número de años, días, horas, etc. Entonces contamos desde hace cinco años, desde hace, etc. Vamos a ver las respuestas. Ah, no están las respuestas acá. Ah, entonces las voy a completar yo acá. I forgot to add the answers. Entonces, estudia español desde 2005, since 2005. Hace titi años. I have to, okay. 2008, 2018, hace 14 años. 14 años que vive con Pepe, because I'm counting from 2008 to 2022 that we are now. Trabaja en una empresa de informática desde hace, here we have 12 years, 12 años, ¿sí? She's been working in that place for 12 years. ¿Estamos? Entonces, vamos a continuar. Ahora completa las frases hablando de ti, ¿sí? Tú tienes que completar. Vivo, I live, vivo en París, Londres, etc. Desde, y vamos a poner el año. Estudio español desde hace, y vamos a poner la cantidad de años. Hace, que trabajo en, entonces acá vamos a poner el tiempo que trabajo en un lugar. Desde, here you can write anything you want. Desde, titi. Y hace, que, also, anything you want, in the last two. ¿Estamos? Acá podemos poner pausa, pensar y completar. Vamos a, estas son respuestas sugeridas, son posibles respuestas. Por ejemplo, vivo en Londres desde 2018. Estudio español desde hace cinco años. See how here I'm just mentioning the year, the point in time, I'm here I'm counting the years, cinco años. Hace dos años que trabajo en mi casa. Desde 2020 conozco a mi novio. Hace seis años que juego al baloncesto. ¿Se entiende mejor? Entonces, vamos a verlo un poco mejor la gramática, para hablar de duración, la gramática. ¿Cuánto hace que estudias español? This would be like in English saying, how long have you been doing something? For how long? And you say, for 2 years, or since 2020. It's like in English, just, it shouldn't be confusing. Maybe you get confused with desde hace and hace that are similar, and also hace with the past, it changes to ago. I will explain that. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que estudias español? Hace dos años, or you can just say dos años, ¿sí? ¿Hace mucho que vivís en España? Yo no, no mucho. Solo hace seis meses. It's 4-6 months that I live in Spain. Yo sí, mucho tiempo, 10 años ya. ¿Mm? O, ¿desde cuándo, since when? ¿Desde cuándo conoces a Pedro? Desde el año pasado o desde hace un año, ¿sí? If I just use desde, I will speak about a point in time. But if I use desde hace, I will speak about the number of time. ¿Mm? Desde hace un año. This, remember, this would be like since and this would be like for. Desde y hace se pueden combinar. Vivo en casa, en esta casa, desde hace dos años, ¿sí? A ver, me cuesta, el verbo me cuesta. I would like to expand a little more about this. Entonces, hay diferentes maneras de decirlo, ¿sí? Entonces, estudio español desde
2019, 2020. The same way, I'm saying the same, but with in different ways. And we will study that. We will look at the formula. Hace dos años que estudio español. O estudio español desde hace dos años. See how I'm saying the same? The formula is desde más initial point in time. That would be years, months, days, hours. See? No, hours is you're counting. And also days. Sorry. Yeah, I mean, you mention the day. You don't say for 3 days. You say since Monday. Por ejemplo, lunes, martes. Yes, you don't count the days. You say the day. Whereas with hace más, this is the formula. Tiempo, that you count, más que, más actividad, the activity. Por ejemplo, hace un mes que estudio español. ¿Sí? Y desde hace so it would be actividad más desde hace más tiempo. Por ejemplo, estudio español desde hace dos años. ¿Sí? El tiempo verbal que uso, so do you see that the structure is a little different? I use hace at the beginning plus the time plus que plus the activity. Whereas with desde hace, that is the same meaning, you would say the activity, then you say desde hace, and then you say the number of time. ¿Sí? Presente simple usamos. Este es el tiempo verbal que usamos para hablar de algo que inicia en el pasado hasta el presente, ¿sí? Ojo, si uso el pasado con hace más pasado, se convierte en ago, not for, por ejemplo. See, you still don't know the past, but this is just, we will learn the past in the next unit, by the way, in 2 days. But this is just for me to explain quickly. Visité. This is the past. I visited Paris hace dos días. So this would mean I visited Paris 2 days ago, because I'm using the verb in the past. But if I want to mean, I want it for, if I want to give it the meaning of for, I have to use the present. Por ejemplo, hace dos años que visito Paris. So this means that I've been visiting Paris for 2 years. I go regularly and I started 2 years ago. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, that's just to mention it. We will study the past, as I said, in two classes. Let me share the screen again. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. Ahí está. Y vamos a hablar, bueno, esto ya lo vimos, el verbo me cuesta. It's hard for me, me cuesta. Lee los problemas de estos estudiantes. ¿Con cuáles de ellos te identificas? Tenemos acá testimoniales. Mari, Gudrun, Lucy, Pedro y Hans. We saw this yesterday in a reading. So now I'm just taking some phrases with me cuesta and we're going to say who we feel if we identify with any of them. Mari, creo que tengo poco vocabulario. Y además, no me acuerdo de las palabras cuando las necesito. También me cuesta entender los textos. Gudrun, a veces me cuesta entender a la gente cuando habla. Lucy, me cuestan mucho los verbos irregulares. Para mí son los más difíciles. Pedro, para mí es muy difícil pronunciar la R.
También me cuesta la entonación. Y Hans, me siento inseguro cuando hablo. Sé que cometo errores y no me gusta. ¿Sí? Entonces, me cuesta, es algo que es difícil para mí. Me cuesta trabajar los domingos. Me cuesta hacer ejercicio. Me cuestan las matemáticas. ¿Sí? Entonces, me cuesta acá. Me cuesta más infinitivo. We need another verb following because we have to say what is hard for you. It can be an activity or a noun. See, this like going to the gym, it's hard for me. Although in English, it's hard for me is not a verb. Here we do use it in Spanish as a verb. Me cuesta. It is a verb. But you use it like me gusta. The same. Remember, me gusta. We saw it in A1. In level A1, you can go back to that class. It's unit 3, I think. 3 or 4 or 5? No, 5. Me gusta. The same structure. Let's have a look. Por ejemplo, me gusta el café. Le gusta el café. Nos gusta el café. Do you see how it's the same structure as me cuesta? Me cuesta, but here le gusta is not follow. Sí, also followed by another verb. Me gusta tocar la guitarra o leer en español. Entonces, the same. Because these verbs express how you, your preferences and how you feel. See, that's why they have this structure. Entonces, me cuesta mucho, un poco, hablar en español. Te cuesta mucho un poco la gramática. So you don't need to follow, it doesn't need to be followed necessarily by a verb, it can be followed by a noun, la gramática. So grammar is hard for me. Le cuestan, if it's plural, what's following, los verbos, nombres en plural. O nos cuestan los libros en español. O os cuestan mucho un poco, this only used in Spain, yes, os. Los verbos o les a ellos o a ustedes les cuestan los verbos en español o los verbos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que más te cuesta? Me puedes dejar tu comentario del español. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te cuesta? A mí me cuesta mucho pronunciar la R. ¿Y a ti? No sé, a mí me cuestan mucho los verbos, ¿sí? Y también vamos a ver otra estructura para expresar cómo nos sentimos, que es sentirse, más adjetivo, cuando, más presente. Por ejemplo, me siento, I feel, me siento ridículo o ridícula cuando hablo español. When I speak Spanish, me siento, ta, ta, ta. Yo me siento insegura cuando hablo con nativos. All these are ways that we can say how we feel, express our feelings. Y otros recursos, other ways we can express how we feel or how we think and feel. Para mí, lo más difícil es entender, to understand, entender a la gente. Pues para mí, lo más difícil son los verbos. Para mí es muy difícil entender películas en español. Para mí son muy difíciles las palabras largas. Y podemos decir, me da vergüenza, I'm embarrassed, me da vergüenza salir a la pizarra. ¿Sí? Me da vergüenza hacer algo. Okay, I'm embarrassed to do this or that. Me da vergüenza. Estas son expresiones que son útiles, recordemos siempre. Go back and go back. This is the way that you remember things. Always go back, read it again, and practice speaking, please. I cannot emphasize this enough. Vamos con speaking with someone, a native, not alone at home, because you do need feedback, ¿sí? Me cuesta. ¿Qué problemas tienes tú? Acá tenemos que hablar. Por ejemplo, para mí, lo más complicado o difícil es. Entonces. Para mí lo más complicado o difícil es ta, ta, ta. Me siento inseguro, insegura cuando a mí me cuesta o me cuestan
A mí no me cuesta o cuesta. I don't have a problem with something, ¿sí? Or it's not hard for me. Por ejemplo, let me give you an example. Here you should speak. That's why I invite you to join our daily conversation groups and practice almost every day. So that's very important. But anyways, I'll give you an example. Para mí, podemos decir, para mí lo más complicado es escribir in Russian, for example. I'm learning Russian. The most difficult for me is to write. ¿Sí? Me siento insegura cuando escucho los números in Russian. A mí me cuesta o me cuestan los verbos in Russian. A mí no me cuesta la pronunciación. I actually love pronunciation of all the languages. I love practicing pronunciation. Okay, and studying the phonetics. We have phonetic events, pronunciation events also in Master Spanish. Have a look at my upcoming events. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? Posibilidades de respuestas. Vamos a continuar. Hacer recomendaciones. Lenguaje en contexto. Bueno, ¿cuáles de los siguientes consejos es más apropiado, más correcto para los estudiantes del apartado anterior? Entonces, estos son consejos, recomendaciones, advice. Tenemos que conectar estos consejos, these advice, con los estudiantes. Remember the previous students that they said they had problems? Estos. Mary, Gudrun, Lucy, sí, a Mary le cuesta el vocabulario y las palabras. A Gudrun le cuesta entender. A Lucy le cuestan los verbos. A Pedro pronunciar. Y Hans cuando habla, ¿sí? Entonces, ¿qué consejos podemos darles? Acá. Para eso, for that, lo mejor, the best, lo mejor es ver películas y escuchar canciones. ¿Para quién? ¿Para qué problema lo mejor es ver películas y escuchar canciones? Do you remember their problems? Vamos a continuar. Acá. Para eso va bien repetir muchas veces una frase y grabarla. Repetir, ¿sí? To repeat and record. Para eso. What's the problem again? Ahí estamos. ¿Quién necesita repetir, repetir y grabar? Después, creo que tienes que leer más revistas, libros, etc. Yo creo que va bien, that it's good, intentar utilizar las palabras nuevas en las conversaciones. Tienes que mirar la cara y las manos de la gente porque eso ayuda a entender lo que dicen. ¿Sí? El lenguaje corporal hace más fácil entender lo que dicen. Yo creo que va bien escribir las palabras que quieres recordar. O tienes que hacer ejercicios de gramática y juegos para recordar las formas irregulares. Acá tenemos las respuestas. ¿Dónde están las respuestas? No lo escribí, pero bueno, por ejemplo, acá lo mejor es ver películas y escuchar canciones. Esto es para un problema de audio, ¿sí? Si me cuesta entender, lo mejor es ver películas y escuchar canciones. ¿Quién era que le cuesta entender? Gudrun. ¿Sí? Esto sería para Gudrun. Vamos a esperar acá. Después, para eso va bien repetir muchas veces una frase y grabarla. Repetir sería Pedro, que le cuesta la pronunciación. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner a Pedro. Creo que tienes que leer más revistas y libros, a ver quién tiene problemas con la lectura. Además no acuerdo las palabras. Mary tiene problemas con vocabulario, ¿sí? Entonces lo mejor es leer
Mary. Sí. Utilizar las palabras nuevas en las conversaciones. A ver quién necesita utilizar palabras, creo ella, Mary, que tiene poco vocabulario, ¿sí? Entonces acá vamos a poner a Mary de nuevo. Mary. Tienes que mirar la cara y las manos de la gente porque eso ayuda a entender. Esto es para alguien que no entiende cuando la gente habla. Acá, Gudrun, me cuesta entender cuando la gente habla. Gudrun. Ahí. Y después tenemos, yo creo que va bien escribir las palabras que quieres recordar, ¿sí? Esto es para Mary, que le falta vocabulario. ¿Sí? Mary. Y después acá tienes que hacer ejercicios de gramática y juegos para recordar. Había alguien que tenía problemas con la gramática. Lucy. Lucy tiene problemas con la gramática. Entonces, para darle un consejo, decimos... Lucy. Ahí, ¿sí? Ahí. Bien, entonces estas son formas de dar consejos y hacer recomendaciones. Y para eso lo mejor es, va bien, tienes que, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y tenemos, bueno, acá están, hacer recomendaciones, la estructura. This is the structure that you need to give advice. Tienes que, más infinitivo. O tiene que. This is my mistake. The formal would be tiene que, ¿sí? Tiene que, más infinitivo. O sea, es la forma formal. Lo mejor es, ta, ta, ta. Necesito aprender, por ejemplo, este es el problema. Necesito aprender más vocabulario. Y este es el consejo, the advice. Pues tienes que escuchar la radio o ver más la tele. Yo creo que para eso lo mejor es leer mucho. Para eso, for that the best is the data. Para eso, for that. O va muy bien o va bien leer libros. Va bien escuchar música. Va bien ver películas. ¿Sí? Para perder el miedo, va muy bien salir con nativos o hablar, unirse a los grupos de conversación. ¿Sí? Va muy bien. So, to lose your fear, it's the best is to, o va muy bien. It would be like saying, it would be good, ¿sí? To go out with natives. Y también va muy bien los intercambios, los language exchange. Bueno, y dime cómo aprendes. Vamos a ver cómo aprenden las personas acá. ¿Qué cosas puedes hacer tú para aprender español? Vamos a pensar cómo combinar estas frases. We have to make phrases from these verbs and this vocabulary. ¿Sí? These are tips to learn the Spanish language. Por ejemplo, tenemos memorizar. Leer, repetir, 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 tener, chatear, escribir, hacer, to do, ver, buscar, look up, o pegar. Pegar, to stick, ¿sí? Pega, bien. Muchas palabras, películas, de móvil, frases y palabras, información en el país, muchos ejercicios, mensajes de gramática, periódicos, versión original, etc. So, here's a list of vocabulary. You should try to make phrases out of it, for example, because you have to give advice. And remember, to give advice, you need these structures. Entonces, puedes decir... I'll give you an example. Let's see. No, let's make it easier. Muchas palabras. Vamos a poner memorizar muchas
palabras. Things that you can do to improve your Spanish. Entonces, memorizar, I'm using memorizar, y muchas palabras. Con películas, vamos a decir, ver películas. Watch films, ¿sí? Ver, ahí el verbo ver, películas. De móvil. Leer del móvil. Vamos a decir leer del móvil. To read from your phone. ¿Sí? Leer de móvil. Frases y palabras. Podemos decir repetir frases y palabras. O podemos decir memorizar frases y palabras. There are different combinations. I'm just giving you some examples. Podemos decir hacer muchos ejercicios. Hacer muchos ejercicios. Podemos decir mensajes, escribir mensajes, ¿sí? De gramática, acá podemos decir hacer ejercicios de gramática. Ahí, hacer ejercicios, I don't know what ejercicios was, but it was somewhere, o muchos ejercicios de gramática, ¿sí? Periódicos, newspapers, podemos decir leer periódicos, ¿sí? En versión original, in its original language, entonces podemos decir ver películas en versión original. Original. Ahí. Acá tenemos ver, ver películas en versión original. Películas en versión original. ¿Sí? You can continue. And these are just some examples. You can leave your combinations in the comments and I can have a look at that to see if you did it right. Y vamos a lo último, vamos a ir a sugerencias. Sí, this is the last thing, this is suggestion. Well, these are the answers that I was writing. See, some suggestions, suggested answers. Memorizar palabras, ver películas, escribir un diario, textos, mensajes. So these are the verbs and the combinations. Sí, memorizar palabras, ver películas, from here, yes? Escribir un diario, textos, mensajes, frases y palabras, leer información, periódicos, newspapers, textos, revistas, magazines, en voz alta, out loud. Hacer muchos ejercicios o un intercambio, el language exchange, repetir muchas palabras, frases, tener un novio nativo, buscar información, chatear con amigos o pegar mensajes. Stick messages. Use post-its. They are very, very useful to remember. I have post-its all over in my house. ¿Sí? Bueno, hemos terminado. Hay tarea. You have extra exercises in the slides that I offer. You have the links below. And tomorrow we continue with the last lesson of Unit 1. ¿Sí? Excelente trabajo, muchísimas gracias y nos vemos entonces mañana con mucho más. Chao, chao.